Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de octubre de 2020. Tema: la irrealidad. Texto de oro: Primera a los Corintios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lectura alternada: Romanos, Efesios y Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lección sermón, leeré de la Biblia, Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero de Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenme, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis
fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Jeremías. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Segunda a los Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mateo. Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud,
con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno y Él hace todo lo que es hecho. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. La materia y sus pretensiones de pecado, enfermedad y muerte son contrarias a Dios y no pueden emanar de Él. No existe verdad material. Los sentidos físicos no pueden tener conocimiento de Dios y de la verdad espiritual. La creencia humana ha buscado muchas invenciones, pero ninguna de ellas puede resolver el problema del ser sin el principio divino de la ciencia divina. Las deducciones de hipótesis materiales no son científicas, difieren de la ciencia verdadera porque no se basan en la ley divina. La ciencia muestra que las opiniones y creencias mortales y materiales contradictorias emiten los efectos del error en todo momento. Pero esa atmósfera de la mente mortal no puede destruir la moral y la salud cuando se combate pronta y persistentemente con la ciencia cristiana. La verdad y el amor son un antídoto contra ese miasma mental y así vigorizan y sostienen la existencia. El conocimiento innecesario que se obtiene de los cinco sentidos es sólo temporal. La concepción de la mente mortal, el producto de los sentidos, no del alma, el espíritu, y simboliza todo lo que es malo y perecedero. Las ciencias naturales, como usualmente se las llama, realmente no son naturales ni científicas, porque se deducen del testimonio de los sentidos materiales. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos más bien que la fe en la deidad. Al confiar en la materia para destruir la discordia que ella misma ha creado,
se ha sacrificado a la salud y a la armonía. Tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual, por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión adquiere el espíritu del Cristo. La mente mortal se ignora a sí misma, si no, jamás podría engañarse a sí misma. Si la mente mortal supiera cómo ser mejor, sería mejor. Puesto que tiene que creer en algo fuera de sí misma, entroniza a la materia como deidad. La mente humana ha sido idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo que hay algo más que la mente única. Como los mortales no comprenden ni siquiera la existencia mortal, ¿cuánto más será su ignorancia acerca de la mente omnisapiente y de sus creaciones? Aquí podéis ver cómo el llamado sentido material crea sus propias formas de pensamiento, les da nombres materiales y luego las adora y las teme. Con ceguedad pagana le atribuye a algún dios material o medicina material una aptitud superior a la de él mismo. Las creencias de la mente humana la roban y esclavizan, y luego atribuyen ese resultado a otra personificación ilusoria llamada Satanás. El mahometano cree que debe hacer una peregrinación a la Meca para salvar su alma. El médico común cree en su receta y el farmacéutico cree en el poder de sus medicamentos para salvar la vida de un hombre. La creencia del mahometano es una ilusión religiosa. La del médico y del farmacéutico es una equivocación médica. En un mundo de pecado y sensualidad que se apresura hacia un desarrollo mayor de poder, es sabio considerar seriamente si es la mente humana o la mente divina la que nos está influyendo. Lo que los profetas de Jehová hicieron, los adoradores de Baal no lo lograron. Sin embargo, el artificio y el engaño pretendieron que podían igualar la obra de la sabiduría. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas ni se apegará a la tierra por no haber saboreado al cielo. Las creencias carnales nos defraudan, hacen del hombre un hipócrita involuntario que produce el mal cuando quisiera crear el bien, que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza, y que perjudica a quienes quisiera bendecir. Viene a ser, en general, un mal creador que cree que es un semidios. Su contacto torna la esperanza en polvo, el polvo que todos hemos soñado. En lenguaje bíblico podría decir: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Domináis la situación si entendéis que la existencia mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser. La mente mortal está produciendo constantemente en el cuerpo mortal los resultados de opiniones falsas y continuará haciéndolo hasta que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios por la verdad, la cual barre la telaraña de ilusión mortal.
cuando las falsas creencias humanas se enteran, aún en grado mínimo, de que son falsas, empiezan a desaparecer. Un conocimiento del error y sus procedimientos debe preceder a la comprensión de la verdad que destruye al error, hasta que todo el error, mortal y material, finalmente desaparezca y se comprenda y reconozca el hecho eterno de que el hombre creado por el Espíritu y del Espíritu es la verdadera semejanza de su Hacedor. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.